Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos la tabla pitagórica o tabla de Pitágoras, como también se le conoce. Esta es una forma alternativa y más compacta de representar las 10 tablas de multiplicación y fue desarrollada por el famoso matemático Pitágoras hace siglos, pero aún hoy sigue siendo muy útil para que los niños aprendan a multiplicar. A continuación, mostraremos la tabla y cómo se obtienen los valores que la componen para que puedas entender el proceso de multiplicación. Tenemos la operación que se realizará donde, en la primera columna y la primera fila, se encuentran los números del 1 al 10. En la siguiente columna se encuentran los resultados de la tabla del 1 que se obtienen sumando una unidad a la vez. En la siguiente columna se encuentran los resultados de la tabla del 2 que se obtienen sumando dos unidades a la vez. En la siguiente columna se encuentran los resultados de la tabla del 3 que se obtienen sumando tres unidades a la vez y así sucesivamente se van obteniendo los valores restantes de las columnas. En este caso, hemos desarrollado la obtención de los valores en columnas, pero de igual forma se podía haber realizado obteniéndose los mismos valores en filas. Ahora bien, ¿cómo multiplicar aplicando la tabla? Veamos un primer ejemplo. 3 multiplicado por 4. Muy bien, el primer paso es seleccionar indistintamente la fila o la columna que contenga el primer factor, o sea, el número 3. En este caso, seleccionaremos la fila. El segundo paso es seleccionar la columna que contenga el segundo factor, o sea, el número 4, ya que se eligió la fila para el otro factor. Y como tercer paso, es seleccionar el valor que se encuentra en la intersección de la fila y la columna como el resultado. Luego, 3 multiplicado por 4 es igual a 12. Veamos otro ejemplo. 8 multiplicado por 6. Muy bien. Como primer paso, seleccionaremos indistintamente la fila o la columna que contenga el primer factor, o sea, el número 8. En este caso, seleccionaremos la columna. El segundo paso, seleccionaremos la fila que contenga el segundo factor, o sea, el número 6, ya que se eligió la columna para el otro factor. Y como tercer paso, seleccionaremos el valor que se encuentra en la intersección de la fila y la columna como el resultado. Luego, 8 multiplicado por 6 es igual a 48. Y de esta forma se realiza la multiplicación utilizando la tabla pitagórica. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la multiplicación en la tabla pitagórica o tabla de Pitágoras como parte del curso de las tablas de multiplicación. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.